Buenas, gente ociosa, ¿ya visteis el vídeo de los tacos? Perfecto, ahora vamos a ver el vídeo de tesoro de Chacachorreante. Sabéis que tenemos este de sigue el mapa del tesoro de Chacachorreante. Bueno, pues vamos a ver dónde está el mapa y dónde hay que conseguirlo. Sabéis que podéis tiraros directamente a donde haya que se puede coger, no hace falta que paséis por el mapa. Pero ahora a mí me gusta enseñaros dónde se ve y bueno, pues si alguno quiere ver como las pistas que dan y demás, pues está interesante. Venga, vamos allá. Bien, lo primero de todo es encontrar el mapa del tesoro para luego ir a buscarlo. Yo me la juego, bueno, no me la voy a jugar, pero apostaría que está en la cabaña, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a inspeccionar todo un poco. Vale, pues efectivamente está aquí. Y tenemos una peculiaridad, y es que esta vez el norte, como veis, lo rojo siempre es el norte. Está a la derecha, o sea, habría que verlo, digamos, así torcido, ¿no? Pues hasta ahora siempre estaba mirando norte, así que ahora hay que, a la hora de localizar estos puntos en el mapa, tenemos que contar con que va de derecha a izquierda, digamos, si vemos el mapa, ¿no? Esto sería el norte, a la derecha, hacia arriba, así que estaría torcido. Y vamos a ver que esto de aquí corresponde. ¿A qué podemos hacer zoom? Lo podemos enseñar mejor. Eso de ahí es este de aquí. Esta estrellita que está señalando hacia el norte, estaría ahí hacia la izquierda. Así que tenemos que ir hasta esta casita, que es donde está el tesoro marcado. Vamos ahora a verlo in situ. Venga, vamos allá. Vale, pues siguiendo las indicaciones, nos vamos a tirar donde nos ha indicado el mapa, haciendo caso a la estrellita esta hacia la izquierda. Tenemos que encontrar una casa y la que nos encontramos es, pum, esta de aquí. Así que vamos a marcarla y vamos para allá como locos. Y sabéis que de referencia tenía las dos chimeneas, así que aquí estamos. Paralelo al... el triangulito, y a ver si nos mata este amigo. Y ahora aquí. No. Esto pasa por no dejarme coger las cosas, ¿vale? Eso ya de entrada. Tengo uno de vida, pero es suficiente. Aquí está. Ahora sí. Así que ya sabéis, si volvéis a verme haciendo la misión, dejadme de completarla porque os puede pasar esto. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si queréis ver más los desafíos, el de los tacos y el de cada jueves, los anteriores y los que vienen, pues no dudéis en seguirme, en compartir, en dejar vuestro like, en bueno, ver partidas. Ya veis que me he quedado a uno de vida, o sea que la partida esta puede prometer, así que estad pendientes por si acaso luego todavía la gano y la subo. O si no, pues podéis ver el resto de partidas que tengo subidas también, que están bastante bien. Así que nada más, y recordad, mi nombre es Cienfuegos, si te estás gracioso, yo estoy online. Nos vemos.